showed us life, he showed the way, he was alive. Follow me, he's calling, for today is the day. Follow me, he's calling, there is no other way. Muy vigente hoy día y bueno, pues la película ya sabéis que es un alegato antibelicista, que no es un remake ni mucho menos de la antigua y que lo que hemos intentado es contar los hechos históricos, una cosa que ocurrió y que es muy importante para este país y tal, bueno, pues contarlos y llevarlos a la actualidad, porque creo que tiene mucho que ver, o sea, mucho que ver con lo que ha ocurrido o está ocurriendo en estos momentos. O sea, tiene muchas cosas que nos van a retrotraer a este tiempo.
No sé, deciros que para mí es un privilegio, siendo mi ópera prima, tener este pedazo de reparto y que me estén acompañando aquí. Y bueno, pues que nada, que el 2 de diciembre vaya todo el mundo a los cines y demás. ¿Podías elaborar un poco más eso del mensaje de la equivalencia con lo que está pasando en España ahora? ¿Qué es lo que te parece a ti que es el espejo de nuestra actualidad? Bueno, pues ahí habla de una situación, 1898, todos sabemos que fue un año muy conflictivo y muy importante para la historia de este país, y bueno, pues había situaciones que son en cierta forma paralelas a lo que está ocurriendo hoy día. Hay un momento de desencanto del pueblo, pues porque los dirigentes y los políticos de ese momento miraban hacia otro lado, y bueno, pues eso creo que también ocurre en la actualidad. Curiosamente también había un momento en el que no había gobierno, que había una regenta, que estamos hablando también de un momento en el que se estaba desmontando el imperio, y ahora mismo estamos viviendo desgraciadamente un momento en el que la Europa se está desgajando y ese sueño, digamos, europeísta se está viniendo abajo. Y bueno, pues creo que efectivamente cuando uno ve la película, pues tiene muchas cosas que le llevan a pensar en la situación actual. Es verdad que la historia siempre dice que si la refrescáramos no cometeríamos los errores que cometemos, ¿no? Bueno, pues eso. Es un poco... a mí me parece que la película cuenta cosas muy contemporáneas. Hola. Yo quería preguntarte que te hagas un poquito más en este pedazo de reparto. Se impone mucho trabajar con todos ellos. Y también quería hacerte una pregunta al respecto de las localizaciones. ¿Cómo ha sido rodar en ellas y si has rodado en parte de los decorados del Ministerio del Tiempo? De los capítulos de respecto de lo que ya sé. Bueno, sí. Pues vamos, empiezo si quieres por el reparto. Es un pedazo de reparto el que he tenido. Yo no me podía imaginar jamás que mi ópera prima pudiera ser con un reparto así. Y bueno, yo creo que una de las razones fue que la historia que escribió Alejandro Hernández, el guión, era tan bueno que fue animando a unos y a otros a meterse en esta película. Es verdad que bueno, pues por arriba y por abajo, digamos, tenemos repartazo, porque están los actores consagrados, y también tenemos a las jóvenes promesas, que yo creo que capitaneados por Álvaro Cervantes, que se sale en la película, pues tenemos a Patrick Criado, a Miguel Herrán, a Ricardo Gómez, a Emilio Palacios y a Alexandra Masancay, que bueno, pues que van a dar mucho que hablar y que yo creo que es el futuro del cine. Entonces, bueno, pues eso por un lado. Luego por otro, me decías de las localizaciones. Las localizaciones, la película está rodada en tres sitios. En Guinea Ecuatorial, en Tenerife y en Gran Canaria. En Guinea Ecuatorial, bueno, pues, a ver, necesitábamos por la historia. La historia ocurre en Valer, en Filipinas. Es verdad que a Valer no íbamos a ir, porque además de que estaba muy lejos y evidentemente era muy caro, estamos hablando prácticamente casi de las antípodas de España. Aparte, en Valer hay una anécdota curiosa y tal, que es que en Valer se rodó o se intentó rodar Apocalipsis Now, la peli de Francis Ford Coppola, y los decorados llegó un tifón y se los llevó todos por delante. Con lo cual, bueno, tuvieron un año parada la peli, y ya cuando la consiguió de nuevo financiación, la tuvo que rodar en Santo Domingo. El caso es que, bueno, pues no íbamos a caer dos veces en la misma historia. Con lo cual, buscamos una opción más fácil y estuvimos valorando Colombia, también había posibilidades Santo Domingo, y había una más cercana que era Guinea Ecuatorial, pero tenía el reto de que no se había rodado nunca allí.
Y entonces, bueno, pues yo en eso creo que tanto Enrique Cerezo como Carlos Bernases y tal, les ponía un poco la cosa de intentarlo, y así fue. Fuimos allí a localizar y vimos una maravilla de costas, de selvas, absolutamente vírgenes, y era perfecto para nuestra película. Y bueno, pues allí fuimos. Luego en Tenerife hemos rodado la parte del barco, que estuvimos rodando pues con un barco de verdad, porque yo, a ver, no digo que no se puedan conseguir cosas maravillosas con los digitales, pero a mí me gusta más que las cosas sean físicas y corpóreas, creo que le da más verdad. Y bueno, pues en este caso estuvimos rodando en un barco de verdad de principios de siglo, y que era muy parecido al que utilizaban utilizaron los últimos de Filipinas para llegar a Valer. Y se llama El Correillo, que recorría las islas de Canarias, y bueno, era muy similar al que recorría las islas de Filipinas. Más cosas, luego pues en Gran Canaria estuvimos en Santa Lucía de Tirajana, que es en el centro de la isla, un sitio, una especie de valle aislado de todo, que está que se llega por una carretera complicadísima, y bueno, pues ahí estuvimos durante mucho tiempo, y es verdad que era el valle perfecto, porque había como cocoteras, cosa que es muy raro encontrar en Canarias, y una vegetación muy frondosa, y estábamos rodeados de unas grandes montañas, que era un poco la idea que teníamos de lo que era Sierra Madre en Filipinas. Los decorados los ha construido Carlos Bodelón, que es nuestro director de arte, y son exclusivos de la película. No hemos utilizado para nada otros decorados de otras pelis o de otras series, ni nada de eso. Con lo cual, bueno, ya veréis, porque había gente, incluso que fue, algunos de periodistas que fueron allí a ver los decorados y demás, y decían, ostras, ¿y la iglesia esta la habéis retocado y tal? Y digo, no, es reconstruida entera. O sea, es impresionante, porque parecía una iglesia de verdad. De hecho, nos daba mucha pena al final del rodaje que la destruyeran. Pero, ya sabéis, tendría que pagar el IBI y alguna cosa más. Entre 1898 y la época actual existen similitudes, y me gustaría saber quiénes serían los últimos de Filipinas contemporáneos, según su criterio. Y luego a Luis Tosar preguntarle si existen similitudes con Celda 211, en el sentido de que estaba también sitiado la otra vez en una cárcel, ahora en una iglesia. No sé si ha encontrado alguna similitud. Bueno, similitudes, en los últimos de Filipinas yo creo que hay muchos. Simplemente hay que pensar un poco. Os lo dejo ahí para que lo penséis. No, la verdad es que no me venía así a la cabeza Celda en ningún momento. No sé, no me parecía que tuviera mucho que ver las historias, y evidentemente encerrados en un espacio bastante reducido, pero no. Sí. Los que no habíais participado nunca en una película bélica, ¿cómo fue vuestra preparación militar? ¿Entendéis la pregunta? Sí. ¿Los más jóvenes? Pregúntales cosas más sencillas, es que no, estos chavales no... No he estudiado. Bueno, creo que por un lado o por otro, alguna relación con lo bélico en la ficción hemos tenido, pero no de esta envergadura. Yo justamente con Salva estuve en Los Nuestros, una miniserie sobre Boinas Verdes. La época cambia, el armamento cambia y la estrategia, y más estos chicos además que fueron sin ningún tipo de conocimiento militar. Y estuvimos entrenando todos con el Mauser, que es un personaje más en esa gesta y en esta película también, que tiene un mecanismo curioso y hay que practicar un poco. Y estuvimos con militares trabajando y echando mañanas disparando fogueo. Y no sé, ¿quieren añadir? Básicamente que nos pusieron tanto Salva como la productora muchas facilidades para poder, pues eso, entrar en un mundo que a mí personalmente, y creo que al resto también, nos pilla muy lejos,
Y bueno, los ensayos fueron, bueno, o sea, por nuestra parte la documentación, pero luego la parte práctica sí que nos ayudaron, pues sobre todo eso, con las bellas a los 5 de fila a 2 desfilando. Eran militares y eran de allí de Canarias, eran soldados, con lo cual ayudaba mucho para hacer creíble todas esas escenas de guerra. Entonces, pues bueno, pues... Que nos hablaran un poco del perfume antibelicista, ¿no?, que tiene esta película, un poco en la línea, me parece a mí, de otras películas como Senderos de Gloria o como Platoon. Incluso el personaje de Álvaro Cervantes me recuerda un poco a Charlie Sheen en Platoon, ¿no?, el narrador también de la película de aquella pesadilla en la que luchaban contra sí mismos, ¿no? Que me hablaran eso. Y luego, para Salvador o para quien quiera contestar, con este repartazo, tenemos dentro de 2 semanas las nominaciones a los Goya. ¿Pensáis, esperáis que haya premio, que haya nominaciones a los Goya para las películas, en especial para el gran trabajo actoral que tiene la película, aunque no sea muy paritario, pero bueno, eso es otra cosa? No sé si a quién habéis propuesto también como actor protagonista o de reparto, revelación, etcétera. Gracias. Bueno, empiezo yo. Ahora Álvaro va a hablar realmente bien de la situación y yo simplemente explico un poco. Que sí, sí, creo que tiene un halo antibelicista la película, en el sentido también de que hablamos de lo absurdo de la guerra, básicamente desde cualquier lugar desde el que se mire, ¿no? Aquí hay unos señores que firman 4 papeles y a partir de ahí empieza la desgracia para miles y miles de personas, que además puede ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿no?, como en este caso en Filipinas. Unos señores que venían, pues, por ejemplo, de Extremadura, o de Andalucía, o algún pueblo de Galicia o de Castilla, que de repente los desplazaban miles y miles de kilómetros, aparecían en un lugar completamente diferente, hablando además en 1898, en el confín del mundo, señores perdidos, aterrorizados, y que no entendían muy bien qué hacían allí. Y a medida que pasa el tiempo, lo entienden cada vez menos. Supongo que eso, extrapolado y traído a nuestro tiempo, debe ser exactamente lo mismo que le ocurre a cualquier soldado en cualquier conflicto, en cualquier parte del mundo. Y, por supuesto, ni que hablar de los civiles, a los que les toca, digamos, en medio de todo este quilombo, ¿no? En este caso, por ejemplo, eran los civiles filipinos, que supongo que nos verían a los españoles como auténticos extraterrestres, sin pintar nada en ese lugar, que es la misma sensación que les empieza a producir en los soldados. Y hoy en día supongo que cualquier civil, pues, si más lejos en Siria, pues tendrá una sensación parecida, decir, ¿qué pinto yo en todo esto y por qué me ocurre esto a mí?, ¿no? Y al final, bueno, pues la responsabilidad ya sabemos dónde está, en los tipos que nunca sabemos muy bien quiénes son, pero que en algún momento han decidido algo que tiene que ver con la desgracia para miles y miles de personas. El preto está escrito por el guionista, obviamente, pero que el guionista en ese sentido lo escribió desde vivencias muy personales. Él es cubano, estuvo en la guerra de Angola, le tocó estar prácticamente como a este personaje, a Carlos, y él tenía desde muy jovencito ese sueño de ser cineasta, de ser artista. Entonces, en ese sentido, yo creo que también recoge esa sensibilidad de una manera muy profunda y que aún choca más, ¿no?, en esa guerra, ¿no?, en ese clima de terror. Y esa sensibilidad, pues, artística, esas ganas de ver más allá y abrir los ojos, pues va a ser una parte fundamental, ¿no?, para contar esta historia, ¿no?, para contar lo que ocurrió ahí. De alguna manera sirve un poco como metáfora, ¿no?, también. A mí una de las cosas que me gusta de la película es cómo afecta la guerra y el terror a lo humano, pero a lo sensible, ¿no? Y Carlos encarna esa parte. Realmente el reparto es muy bueno, pero además las actuaciones que ves en la peli están muy, muy bien. No sé si, bueno, alguno de vosotros la habrá visto, y realmente creo que están todos de Goya. Sí que evidentemente hemos presentado candidaturas y bueno, pues a ver, lo importante realmente es el viernes, que la gente el 2 de diciembre vaya a verla y que guste, ¿no? Eso es por lo que hemos hecho esta película, no tanto pensando en los premios, ¿no? Habéis estado mucho tiempo también en Gran Canaria rodeados de montañas, imagino que con una experiencia de convivencia intensa. ¿Qué tal ha sido la convivencia entre las dos generaciones? Y para los más jóvenes, ¿qué tal son estos
señores ya mayores que con muchos años haciendo cine, si os dan bueno, vamos a quitarlo de mayores, estos señores que llevan muchos años haciendo cine, que tienen muchas películas en sus espaldas. No tengo mucho que decir al respecto. Bueno, sobre todo, yo me acuerdo justo en la rueda de prensa antes de empezar el rodaje, que estaba muy nervioso, quedaba una semana, y le dije a Carra, le dije, está todo el fin de semana encerrado en mi casa, con el guión y dándole vueltas y vueltas, y me dijo, error. Y dije, error. Y dice, me dijo una cosa, me dijo, cachito a cachito se come el chuletón. Y yo lo entendí completamente, o sea, porque me encanta la carne y demás. O sea, esa imagen, ¿no? Cuando llega el chuletón de un kilo, ¿no? Y tienes hambre y te lo quieres comer, ¿no? Como estaba en ese momento, pero se te puede hacer demasiado, ¿no? Y lo único, me sirvió muchísimo, o sea, empecé con mucha fuerza y mucha confianza gracias a ese consejo, pero luego lo que me encontré es que me ayudaron a comer ese chuletón todo el reparto, ¿no? Y para mí ha sido un máster en generosidad brutal y me emociona mucho recordar esos, o sea, esos dos meses y pico de estar con estas bestias pardas, los más jóvenes y los menos jóvenes. Yo diré que no hablaré del chuletón, porque es evidente. Es decir, que no te puedes llevar el prota al set cada día. Mañana rodamos la 14, entonces tú te vas con la responsabilidad de hacer la 14. Si no, es como una especie de peso enorme que te llevas todos los días, además que no sirve para nada. Estás preocupado por la 37 si os rodamos la 14. Lo que molo de esta peli es que generalmente ruedas en Madrid o ruedas así, cada uno se va a su casa. En este caso estuvimos, pues más o menos, no sé, en Guinea, en una especie de jaula de cristal, que era el Hilton, del que no apetecía salir mucho porque, no sé, porque no hacía buen tiempo. Y en Canarias, pues estamos allí, oculo do mundo, entre palmeras y líquenes. Entonces, claro, esto fomenta mucho eso que te digo de que, bueno, pues juegas al billar, te tomas otro gin tonic. Es decir, pocas veces en películas tan corales se da la circunstancia de que estamos secuestrados de nuestras casas y no tenemos otro huevos que vernos. Así que en eso sí que ha sido una aventura y en eso sí que yo creo que debemos reconocer que hemos estado viéndonos cada día vacilando. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están los otros? Ha pasado muy bien. O sea, ha sido un trabajo en momentos de muchísimo trabajo, mucho esfuerzo en el set de rodaje, pero luego era un gusto llegar al hotel y realmente no nos quedaba otra que convivir. O sea, estábamos 24 horas juntos y de ahí... Pasarlitos, Hipólito. Si no nos contó 565 chistes, no nos contó ninguno. Nos ha hecho reír a todos un montón. Sí, sí. Y bueno, y en relación a lo otro que comentabas, es un enorme privilegio, desde luego, poder haber trabajado con... Ya no solo con la generación de actores mayores en este caso, sino también con el resto de jóvenes. Es un reparto que como actor me siento un enorme privilegiado de haber podido formar parte de él y sobre todo de aprender, no de una manera, o sea, no esta cosa de pregunta-respuesta, no quiero llegar a molestar a Luis o a Javi, a Eduard, a Carlos, de ponerme a hacer preguntas de oye, y no, simplemente aprender desde el ver cómo afrontan el trabajo. Funciona. Sí. Pues yo salí acojonado de aquí, pero realmente acojonado. Me contraté una coach, la que tuve en A Cambio de Nada, hablaba con Dani, hablaba con Pedro, no terminaba de querer hacerlo por los nervios que tenía. Y sí que es verdad que el segundo día me hinché a llorar, no podía más, dije, lo dejo, a la mierda. Y a una charla con Carra, es como nuestro gurú, Carra. Y no sé, me lo cambió todo, lo empecé a ver más que como un reto y como algo complicado, como un juego que te puedes divertir haciéndolo sin olvidarte de que estás haciendo un trabajo con el resto de tus compañeros. Entonces, sí que es verdad que me tranquilizó mucho. De aquí para el resto de mi vida, yo creo. Se come a sus hijos. Y entonces eso ya... Bueno, empiezan comiéndose al abuelo. Y van dos preguntas, una para Salvador, otra para ti, Carra. Salvador, va a ser obvio que siempre va a haber comparaciones con la versión de 1945, era otra época, se transmitían valores del valor, la patria, la franquista. Tú transmites otros valores, el antibelicismo, pero también aquí hay valor. Hay algún que otro cagón, y algún cobarde, y no miro a nadie. ¿Qué más valores transmites o qué diferencias verdaderamente hay con la versión, aparte de la calidad técnica y los medios que no había entonces?
Bueno, a mí sobre todo es la humanidad. O sea, yo lo que intentaba es hacer una película sobre el ser humano, ¿no? Y es verdad que elegimos el personaje, o sea, Alejandro creó el personaje de Carlos, que es el personaje que interpreta Álvaro Cervantes, para contarnos como una persona llena de sueños, llena de ilusiones, va pensando que la guerra le puede reportar beneficios y que puede conseguir el sueño de su vida, que es lograr ser pintor. Y luego, pues, la guerra misma le va demostrando que nada de eso va a conseguir, sino que va a perder. Entonces, eso a mí me parece que es el mensaje de la película básico. Y entonces, a mí lo que me interesaba sobre todo eran los seres humanos. Y yo creo que eso ha hecho que también esta película, cuando terminas de verla, te deja tu pozo. No te vas tan feliz. No he visto una película de guerra y chimpún y tal y me voy a mi casa, sino que te tiene que dejar pozo. A mí una cosa, cuando Luis me dijo que hacía la película, que fue una, Luis Tosar, fue una gran noticia, me acuerdo que me dijo una cosa que me gustó mucho y tal, que es, Salva, te he dicho que sí y tal, porque después de leerla me he pasado 2 días pensando en la película y en lo que contabas en el guión. Y entonces, por eso quiero hacerla. Y a mí me parece que eso es una de las cosas importantes de esta peli, que es cuando tú sales del cine, te toca. Y eso, pues para mí es el mayor logro. Y para Carra, cuando te fuiste, te ibas muy preocupado porque te pudiera picar un bicho o comer un cocodrilo en Guinea. Historia, pero me tuve que informar antes de hacer la película porque no lo conocía lo suficiente, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece una historia apasionante para contar en el cine y que ojalá nuestro cine se llene de películas como esta. Sí, igual, conocí un poco por haberlo estudiado en bachillerato, en historia, así un poco de pasada más bien en todo el contexto de la... Puedo preguntar. De la colonización y de las descolonizaciones y tal, pero no lo conocía en profundidad. Luego, como él dice y como han dicho también antes por ahí, pues cuando empecé a meterme a fondo, empezamos a meterlo a fondo, a investigar y a ver lo que supuso, sobre todo el tema, ¿no?, de que estuvieron ahí encerrados, de cómo sobrevivieron. O sea, es una hazaña histórica muy, 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 muy potente, no ponerle calificativo ni de heroico ni de... pero sí es fuerte, es una cosa muy fuerte. Entonces, bueno, me alegré mucho de que la película se fuera a hacer y de que quisieran contar conmigo, claro. Lo que estamos diciendo aquí hace un ratito ya, de que es una película antibelicista, a mí no me da esa sensación. A mí me da la sensación que es una película humana que pretende incidir sobre los seres humanos, sobre cada uno, cada papel de cada actor, de cada personaje, de qué le ocurre, de qué motivos tiene para hacer lo que hace, todos muy fundados y muy hechos con toda la honestidad que hemos sido capaces, ¿no? Muy, muy bien dirigidos por Salva, lo digo de verdad. Y que de eso, quizá, al espectador emana que eso es antibelicista. Pero yo tengo la sensación de que no hay ninguna intención de torcer o retorcer lo que ocurrió en función de que parezca antibelicista, sino que es simplemente contar lo que sabemos que ocurrió de una manera humana. El mensaje que salga de ahí es cosa de cada uno. ¿Qué personaje interpreta cada uno? ¿Cuál es el papel de cada uno? Yo soy el capitán Enrique de las Morenas todo el rato, que me dejan. Nada, soy el capitán y voy con mi perro a la guerra. Me gusta mucho mi perro, es muy lindo. Estoy con él ahí, pocas cosas os puedo desvelar que no pueda desvelar. Soy el que manda ahí, creo que tiene un gran sentido militar y algunas que otras cosas más, entre otras que le gustaría volver a casa al terminar la guerra, a este personaje. Y a este le parece que a algunos igual les gustaría ganar medallas, ¿no? Es otro caso. Poco más puedo decir. Yo, al contrario que Eduard, interpreté varios personajes, pero el que más interpreté es Martín Cereza, que es un subalterno de Eduard, es el teniente, y es un hombre que en un momento dado, bueno, adquiere una cierta responsabilidad en la historia y es probablemente el más empecinado en mantener el sitio de Valer, porque está convencido de que, bueno, de que les están contando la milonga desde fuera e intenta que no se metan en nada.
es un hombre de carrera militar, es casi lo único que tiene, con lo cual lo defiende casi hasta las últimas consecuencias. Un militar que se queda español, de España, que se queda colgado del destacamento anterior, que fue masacrado por los filipinos, y es un hombre con un sentido del honor y un amor exacerbado a la patria, y que se suma a la causa de Martín Cerezo. Al hilo de lo que decíais antes de contar la historia de los últimos de Filipinas, yo creo que es muy importante que nuestro cine no deje de contar episodios históricos de este país, y tanto que se nos machaca y tanto que se nos critica a los que hacemos cine, que somos muy pesados con la guerra civil, yo creo que hay que contar historias y episodios históricos desconocidos, sobre todo para la gente joven, o no tan conocidos, o que no se ha ahondado tanto en el cine. Y esta es una muy buena oportunidad para conocerlo y para ver el buen cine que se hace en España. Bueno, pues mi personaje es el Teniente Vigil, que es el médico de este destacamento. Bueno, evidentemente, pensando que es un médico, pues en unas circunstancias como las que les toca vivir a esta gente, os podéis imaginar que el personaje lo pasa especialmente mal, porque ve morir a muchos pacientes a los que no puede salvar, porque no tiene los medios necesarios. Y es un personaje que, a medida que avanza la película, pues va representando un poco la sensatez frente a la obsesión que se produce en el personaje de Luis Tosar. Y bueno, pues esto es. Mi personaje es Teresa, que es la mujer de la película. Y bueno, es una mujer nativa de Filipinas, de Valer. Es valiente, muy brava, muy inteligente y avanzada a su época. Ella no considera a su cuerpo como un templo, sino ella, bueno, vive en esa situación de guerras, con lo cual su personalidad y toda su manera de pensar está muy condicionada a esa situación, y representa al bando filipino. Así que, bueno, es la que va a dar un poquito de guerra, pero en realidad lo que quiere es que se acabe la guerra y que llegue la paz. El personaje que interpreto es José. Y, bueno, digamos que pues los cuatro chavales, aparte de Álvaro, una cosa que intentamos al principio fue distinguir mucho las personalidades de cada uno. En mi caso, bueno, pues José es uno de los militares que le ha tocado ir a Filipinas, que realmente él quiere ir. Él cree en el imperio, es una persona muy religiosa. Es un chaval de campo que se las ve en la guerra sin comerlo ni beberlo, pero al tío le apetece porque le mola todo el rollo de la caza, las armas y tal. ¿De verdad? ¿Al tío le mola? ¿Qué le voy a hacer? Y luego el pobre hombre, pues cuando llega y ve todo el percal en el que se ha metido, pues poco a poco se le va quitando la motivación, y el chaval acaba ya que se quiere ir, pero vamos, por donde sea. Y es escarbajar. Ah, bueno, y sabe tirar de lujo, es un tirador de puta madre. Bueno, pues se llama Fray Cándido, que es un hombre que ha estado pastando rebaños por Asia. Creo que es un fraile franciscano. Y le tiene mala leche de tener que caer ahí en Valer. Y bueno, pues lo condenan a encerrarse en una iglesia, con lo cual su apostolado se va a la porra. Si nosotros ya somos cristianos y los se quedan por ganar para la causa. Si quiero hacer corderito, los tengo todos fuera. Así que me dedico a dar extrema unciones, que se me da bien. Y a apechugar con lo que toca. Creo que es un personaje adelantado a su época. Él no cree en los valores que se le intentan inculcar, él no cree en España, él no cree en esta guerra que firman unos pocos y que la sufren unos miles de personas, y está totalmente en contra de todos estos valores de la guerra y de España. El mío, un tipo simpático. En el caso de los que ha explicado Luis, que estaría allí, o como el de Miguel, en el campo, en la obra o por ahí, de pronto se ve en la selva metiendo tiros. Un chaval especial que destaque tampoco, un chaval normal. Algo que sí es especial en él es que, pues, en el orden en el que van pasando las cosas, el doctor no puede salvarlo, el fraile le da la extrema unción y Moisés los entierra.
un thriller que todo el mundo debería saber el final, y es el abandono del gobierno a sus soldados. Un abandono muy español, por otra parte. Entonces, vosotros, o sea, el guión de Alejandro Hernández se plantea así, y vosotros quisisteis incidir en la parte thriller de que el espectador que no se, bueno, pues que el espectador se encontrara con la parte política al final, en lugar de intentar hacer, por ejemplo, como un enfoque de diferentes despachos, de ver cómo se estaba viviendo desde España o desde Manila ese abandono. Bueno, la intención no era hacer realmente un thriller, o sea, pienso que se planteó de una manera bastante clásica, o sea, en eso yo creo que la estructura es más clásica que otra cosa. Sí que es verdad que bueno, pues al final, pero yo creo que como todas las películas que tienen un mensaje, pues el mensaje te cala, ¿no? Y entonces es verdad que ahí es donde pues en el clímax es cuando empiezas a entender el porqué de las cosas. Pero es fruto más bien de simplemente de contar una historia. Y no había una intención clara de hecho, creo que en ese sentido, y algún colega mío director me ha dicho, hostia, Salva, es muy clásico, o sea, es cine pues que podríamos llamar casi clásico, porque hoy día casi todas las estructuras temporales se tocan y te empiezan con el final y luego viene una parte del, ¿sabes? Y aquí realmente vamos casi cronológico, ¿no? Y del todo. Con lo cual, bueno, pues sí que es verdad que el mensaje está al final, pero bueno, es parte. Claro, es, digamos, la luminosidad del por qué sí va, por qué quiere un futuro mejor. El tuyo es todo lo contrario, es de una oscuridad y de un rencor total. Y yo quiero que nos hables de esos personajes que siempre están en la guerra y que yo creo que son los que tiran para adelante con las guerras. Es que yo en algún momento ya he escuchado que es como el villano, o el malo, la oscuridad de la película. Yo no lo veo así. Es un tipo lleno, que el motor es el rencor, y lo han dejado abandonado a su suerte. Y cuando llega el nuevo destacamento, mandan a unos chicos inexpertos que no saben disparar y que se va a ver otra vez en un berenjenal igual, ¿no? ¿Hay algún episodio histórico que os gustaría que fuera representado en el cine? Bueno, un poco ya lo he explicado, o sea, creo que primero, cuando me hablaron de Los Últimos de Filipinas, yo recordaba vagamente la película, la había visto en sesión de tarde seguramente, cuando era joven y tal, pero no recordaba muy bien los hechos, si te acuerdas del dicho de Los Últimos de Filipinas. Pero bueno, lo primero que hice fue leerme el libro de Martín Cerezo, que cuenta pues el sitio de Valer de una manera autobiográfica, y a partir de ahí se me fue encendiendo, digamos, la bombilla de, ostras, aquí hay un historión, y esto se puede utilizar no solo para contar un hecho histórico heroico, sino para contar que las guerras no conducen a nada, que nadie gana nada en una guerra, nada más que los gobernantes que hay detrás, que al final, pues por ejemplo en este caso, vendieron las tres colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por 20 millones de dólares. Y ese dinero no lo repartieron entre los soldados, eso os lo aseguro. Y eso pues me parecía que era muy, muy interesante. Y de ahí arranca el interés. ¿Y respecto a alguna película, algún hecho histórico español que quisierais ver en una película? A mí me encantaría, más que hecho histórico, que se hablase o que se hiciese un cine más político. El año pasado ve la película Cerca de Bárcenas, me parece que es un gran acierto, aunque luego quizá no funcionó demasiado bien en taquilla, pero hace nada hemos podido ver la última de Ken Loach, yo, Daniel Blake, y yo apuesto por ese cine. Lo que pasa que es una pena que las cadenas de televisión a veces no van de la mano con esos proyectos, es muy, muy difícil encontrar la financiación, pero creo que hay abundante material en este país como para hacer cine político, ojalá que sea. La ayuda y la colaboración de dos historiadores que bueno, pues leyeron el guión y nos dieron un montón de ideas que nos ayudaron, porque además muchas veces la realidad es incluso más sorprendente que la ficción. Y pues por ejemplo,
Bueno, estas dos personas es Miguel Ángel de la Asunción y Miguel Leiva. Y bueno, pues estos nos dieron datos como, por ejemplo, lo de que el capitán de las Morenas iba con un perro, con su perrito y tal, a la guerra. Eso es real. O sea, hay momentos que dices, no me lo creo, que alguien se pueda ir con un perro a la guerra y tal, pues él sí iba con él. Y eso no servía. Y efectivamente también es histórico y es real que ese perro, el día que se murió él, al día siguiente se lo comieron. Entonces, bueno, hay un montón de datos históricos en la peli que están asesorados y ratificados y tal por estos historiadores, y no quiero hacer más spoiler porque son cosas importantes de la peli. Y bueno, pues yo creo que eso era importante para todo, ¿no? Incluso la construcción de decorados, Carlos Bodelón siguió por fotografías de la época de la propia iglesia, está reconstruida tal cual era, o sea, absolutamente siguiendo la estructura de la iglesia original. Entonces sí que hemos intentado en la medida de lo posible ser rigurosos. Yo creo que también, bueno, pues los actores lo han hecho, y bueno, paso la palabra para que comente. En el caso de los personajes más jóvenes, son personajes que son ficcionados. Hay tres personajes que son personajes reales, que es el del capitán, los tenientes, pero el resto son personajes que de alguna manera encarnan a ese grupo de soldados, ¿no? Pero con distinto nombre y distintas vivencias, ¿no? Que las que vivieron. Y entonces, en ese sentido, pues hemos buscado también material que nos pudiera un poco evocar, ¿no? a ese momento y a lo que vivieron, ¿no? Entonces, si buscas, encuentras libros. Hay un libro, por ejemplo, de cartas que me gustó mucho, eran de soldados de Baracaldo, porque se había editado ahí y tal, y era unas cartas que mandaban los soldados a sus familias, ¿no? Entonces, bueno, ves realmente esa humanidad y ves los chavales que eran, ¿no? Hay un diario de un sargento extremeño en Filipinas, no era de los últimos, pero veías un poco cómo vivió ese contraste, ¿no? de salir de ese pueblo extremeño y encontrarse en la jungla, ¿no? Entonces, sí que todo eso te va dando como un aroma y una noción de lo que pudo llegar a ser. Y luego, pues, el guión está muy bien escrito y hay mucho trabajo detrás como para que poder llegar a sentir y a vivir lo que vivieron esa gente, ¿no? Gracias.